Bueno, bros, por suerte ustedes están viendo este video y no están viniendo porque yo me acabo de tragar 3 horas de carretera y en la mañana. ¡Qué asco! Son en este momento las 10:02 y salimos a las 7. Pero bueno, ya vieron el título del video, nos vamos a aventar de paracaídas. Es mi primera vez, nunca en la vida me he aventado. Creo que Pato sí se ha aventado y Andrea también se va a aventar y es su primera vez también. ¿Estás emocionada? Ojalá no se abra el paracaídas. Vamos afuera a ver qué pasa, cuál es la experiencia y si me arrepiento de último momento o no. Y también, bueno, me traje, no se ve ahorita, pero traigo puesto el mameluco. Es que hacía calor, no me lo puse ahorita de arriba, pero lo traigo abajo. Voy a preguntar si me puedo aventar en traje de dinosaurio. Ese es el reto de hoy. ¿Cuándo han visto dinosaurios volar? O bueno, dinosaurios incluso, ¿no? Pues otra semana. Ah, sí. Vamos para afuera. Ok, amigos, hay una sorpresa extra en este video y básicamente es que no le he dicho a Miguel, pero él tampoco se ha aventado de paracaídas nunca en la vida y lo voy a aventar hoy, ¿ok? Esto no lo sabe este bro, pero ya está todo listo, se va a subir el avión para grabarme y pues cuando estemos ahí le vamos a decir, pues es que ya está todo, te tienes que aventar. Esperemos, ojalá que salga bien esta cosa. Ok, bros, me acabo de dar cuenta que no he preguntado de lo del traje, pero a este punto creo que solamente voy a suponer que no traigo nada diferente y a ver si no me dice nada. En este momento va la preparación, bros, me van a arreglar para que esté bonito para mi lanzamiento. En este momento nadie se ha dado cuenta que traigo el traje de dinosaurio. ¿Sabes a qué altura vas a saltar del avión? No. 4 kilómetros de altura. Yo creo que podrían ser los que sean, no lo notaría, imagino, ¿no? Exacto, no se nota nada la altura de caída. Sales del avión, en cuanto sientes que sales del avión, haces el arco más grande, que más puedas, ¿sale? Qué bueno que sería el mejor en arco, ¿no? La verdad es que estoy muy emocionado. A veces no parece que expreso absolutamente nada porque soy imbécil, pero estoy muy emocionado, la verdad. Es que Diosdado Juárez es el humano que no expresa nada. Entonces, parece que no estoy emocionado, pero lo estoy muchísimo. Estas podrían ser mis últimas palabras, de hecho. ¿Quedó centrada mi colita o no? Nadie ha notado mi traje. Me voy a ver bien chida así, bro. A ver, si a mí me hubieran dicho, tu primer salto lo vas a hacer con un mameluco de dinosaurio, yo hubiera dicho, ¿por qué no? Pero ahora que estoy aquí digo, no veo por qué lo haría de otra forma, ¿sabes? Hola, ¿cómo están? Yo voy a subir porque tengo que grabar a Diosdado. Tengo miedo, pero chamba es chamba. Ok, ahora sí, solamente para tu recuerdo. No digas eso, güey. La neta, me estoy cagando de miedo. Bueno, no tanto, normal. Lo normal que alguien tendría en un paracaídas. Los amo, amigos. Me siento bastante cómodo con el arnés, ¿eh? Me siento como apretadito, rico. No. ¿Cómo vas, Andrea? Ya no quiero. Ojalá no se abra el paracaídas. Ok, bros, ahora sí, ya estamos aquí arribita. Ahí está Miguel para grabarme y todo. Ya vamos a salir. Llevaban media hora todos esperándome aquí porque estaba grabando un pedazo de clip de los de mis shorts y eso. Y me tardé mucho porque no podía decir lo que tenía que decir. Pero ya ahora sí, ya vamos en camino. Está cool, miren, traigo mis goggles, pero lo traigo encima de mi gorrito porque me dijeron que me lo puedo llevar puesto. O sea, puedo aventarme con el gorrito puesto, voy a ir así. Está genial, ¿no? Y bueno, eso significa que sí me dieron permiso de aventarme así. ¿Cómo ves si nos aventamos? Damos 3 backflips. No te vi tan emocionado con esa idea. Me cansa esta cosa. Siento como que me estoy cargando a mí mismo en esto. Me acabo de acordar que no me amarré los objetos. ¿Crees que debo de amarrármelas? ¿Crees que se me caigan en el salto si no me las amarro? Igual me las voy a amarrar. No quiero que se me caiga un tenis y que le caiga Pato encima, ¿no? Justo. No puedo por el arnés. Es la vez que más trabajo me ha costado amarrarme las ojetas en toda la vida. Venga, hermano, no se me duerma. No se duerma. Estoy rezando, güey, no me interrumpas. Ok, bros, en este momento yo estoy sintiendo de la emoción, pero vamos a ver otra emoción. Oye, Miguel, ¿puedes tener esto rápido? Oye, Miguel, te tengo una sorpresa. Básicamente, pagué también tu salto. También te vas a aventar. ¡A la madre, güey! ¡Madre, güey! ¡No estoy preparado! Es en el fondo, que no lo pensaras. ¿Pero es en serio? Sí, lo pagué, te vas a aventar, te lo juro. ¿Y lo vas a hacer? Verga, voy a intentarlo. No te arrepientas, ¿eh? ¡Dale, vamos! Sí tengo miedo, güey. No lo esperaba, güey. Ya abrieron la puerta, bros. Está abierta en este momento. ¿Me lo quito? Que me quite el cinturón, al parecer. ¡El instructor me dice que está nervioso! Ok, bros, no me siento nada preocupado porque por lo menos sé que el piloto está haciendo su trabajo, está 100% concentrado en manejar la avioneta perfectamente. Está bien difícil caminar.
just making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. My mind is open, they start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fuck. Ahí estoy. Ya estoy en tierra, ya puedo descansar. Creo que ahí viene Miguel. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. Me siento como un pajarito. Chosen, it takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to move, never fall. You got one life to pop, thinking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. Miguel, the best of me now. Hola, best of me now. Hola, Miguel. Best of me now. Ahí viene este bro. They want the best viene. Of me now. Best of me now. Best y cayó, of me bro. Now. Se la rifó. Vamos con Miguel. ¿Qué pasó, chiquitín? ¡No! Dejé de respirar en un momento y dije, güey, aquí me voy a morir. Todavía no lo termino de procesar. Cuando salté no tenía nada de presión. En el salto no hubo ningún problema. Cuando estaba así a punto de aventarme, no había ningún rollo. Una vez que saltamos, dije como a la shit un segundo. Y después fue como de, oh, está increíble, así, bien loco. La parte que a mí más me costó mentalmente fue cuando íbamos a aterrizar. Fue cuando más me presioné. Como que hasta se sentía como sensación de náuseas un poco. Así como de que se sentía mareado un poco. Y la presión de ya bajar era como... ya el paso definitivo para saber si sobreviví. Como que el último momento es el que más presiona, bro, 100%. Y pues listo, bro, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Fue una experiencia muy loca, muy diferente. Nunca había vivido algo así. Es una locura, deberían de probarlo ustedes también. Tienen que darle like por el riesgo porque estamos locos. 100%. Les dejo aquí las redes de todos, también las redes del lugar que aquí ya estarán apareciendo para que vengan y lo visiten. Estuvo increíble, gracias por todo. Nos vemos, bros. Chao.